Es hijo de Jaime Atria Ramírez, importante compositor y músico, y de Alicia Roselot, siendo el segundo de nueve hermanos. Estudió composición musical en el Conservatorio de la Universidad de Chile entre los años 1969 y 1974. Ha creado la música de numerosos documentales turísticos de Chile y ha participado en prácticamente todos los festivales de la canción de su país. Obteniendo numerosos premios, también ha representado a Chile en el Festival de la Canción Latina en México, el de Arequipa, Perú y el Festival Latinoamericano de la Canción en Puerto Rico. Entre 1976 y 1979 fue fundador e integrante de la Agrupación de Cantautores de Chile. Magdalena Matei, Eduardo Gatti, Juan Carlos Duque, Mariela González, Andrea Tesa, Gloria Simonetti y Pedro Mesone. Son algunos de los intérpretes que han grabado sus canciones. En 1997 su canción Solo por ti fue premiada en el concurso de Boleros Contigo en la Distancia, organizado por la SCD, en homenaje a Lucho Gatica. Su tema Niño otra vez fue premiado en el tercer concurso Música de este lado del sur, organizado por la SCD, y ha sido finalista en el Festival de Viña del Mar 2002 con El Tren de la Vida, en el Festival del Guaso de Olmue 2003 con Cariños al Maíz y en Festival de Viña del Mar 2005 con Y si un día tú regresas. Interpretada por Juan Carlos Duque. El 2007 fue finalista en el Festival de la Canción de Viña del Mar, con la canción Flores en tu Alma. En 2005 fue nominado a los Premios Altazor por su producción en el nombre del padre y de él. Hijo. Su cueca, que viva bicentenario, es seleccionada una de las 25 mejores cuecas del bicentenario de Chile. El año 2011 obtuvo el tercer lugar en el Festival del Guaso de Olmue con la canción Sus ojos son. Dos gaviotas, interpretada por Javiera Bobadilla. Actualmente forma parte del directorio de la Fundación de la Música Chilena. En octubre de 2016 fue jurado evaluador para la categoría Música de Raíz Folclórica y de Pueblos originarios para los fondos concursables Fondart.